¡Oh, oh! ¡No tengo frío! ¡No tengo frío! ¡No hace frío! ¡Me muero de frío! ¡Oh, oh! ¿Podoki, qué haces? ¡Oh, me refresco con agua congelada para tonificar mis orejas! ¿Verdad? Yo pensé que te estabas bañando con agua fría porque no tienes gas. Yo pensé que te estabas bañando con agua fría porque no tienes gas. ¡Ah, profesor! ¡Ayúdeme! ¡No aguanto un día más sin gas! Esta puede ser una buena oportunidad para enseñarte algunas cosas. ¡Oh, ahí vamos de nuevo! Para que sepas, todo lo que nos rodea está compuesto de átomos que se agrupan dando origen a la materia en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El gas no es más que moléculas no unidas y con poca fuerza de atracción, por lo que no tiene forma ni volumen propio, y adquiere la forma del objeto que lo contiene. Perfecto. Ahora dígame, ¿cómo me baño con sus moléculas locas? Lo que tú necesitas es gas combustible, es decir, un gas que al quemarse genere calor. ¿Pero qué es el gas natural? El gas natural se encuentra bajo tierra formando grandes bolsas y sometido a grandes presiones. A veces está solo y otras en compañía de su hermano mayor, el petróleo. Cuando se perfora un pozo de gas, este sale disparado igual al aire de un globo. Una vez extraído, se transporta ya sea por gasoductos o en barco. Pero tendrían que traer millones y millones de balones. Acompáñame y verás. ¿Oh? El profesor Cirilo me llevó a un lugar muy extraño. Hola, Cirilo. Hola, Bodoque. ¿Y este quién es? Es mi amigo Gaspar, experto en gas natural. Quería hablarles del primer terminal de regasificación de gas natural del hemisferio sur. ¿Regasificación? ¿Gas natural? ¿Hemisferio? Bodoque, en Chile no tenemos suficiente gas natural, por lo que debemos importarlo desde otros países como Argelia, Indonesia o Qatar. Desde esos países, el gas natural saldrá congelado, lo cual ocurre a una temperatura de aproximadamente menos 161 grados Celsius. Gracias a este proceso denominado licuefacción, el gas reduce su volumen 600 veces, facilitando su almacenaje y transporte. Ese gas congelado llegará hasta este muelle. Esta planta se llama de regasificación, puesto que aquí, después de haber sido congelado, el gas volverá a su estado natural. Es decir, al estado gaseoso, listo para ser distribuido a miles de casas e industrias. Bien, bien, bien. Y dígame, ¿cuál es la buena noticia? La gran noticia es que cada vez que la sequía impida la generación de electricidad a partir del agua, las centrales termoeléctricas no necesitarán petróleo para funcionar, puesto que lo harán con gas, reduciendo así la cantidad de gases contaminantes que emana la combustión del petróleo. Nunca imaginé lo difícil que es conseguir gas. Por eso hay que usarlo eficientemente. ¿Cómo? Muy sencillo. Usando termos para conservar el agua caliente, regulando la temperatura del agua de la ducha, de la tina, el lavaplatos y el lavamanos desde el califón, utilizando agua fría para lavar la ropa, haciendo mantención periódica del califón y apagándolo cuando no se usa, cocinando con las ollas tapadas y fuego bajo, no abriendo a cada rato la puerta del horno, calentando solo el agua que se va a usar y no abriendo la ventana para enfriar si estás usando calefacción. Y abrigándose. Nada como el chaleco o la bufanda para evitar el uso desmedido de la estufa. Buenas noches.